Buenas tardes, señor Julio, ¿qué tal estamos? Hola Miguel, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, muchas gracias por convocarme nuevamente a tu programa, encantado de estar aquí, muy amable, ¿cómo te encuentras tú? Yo bien, aquí presto a conversar contigo sobre si eres director de cine, estudio crítico de lenguaje, editado y publicado por Vuelta a Casa. Para mí, si eres director de cine, es un documental. Así es, bueno, muchas gracias. Un documental, bueno, ya quisiera poder documentar la historia del cine en este compendio de 100 grandes directores y agradezco, por supuesto, a la posibilidad, nuevamente, la posibilidad y la confianza de presentarlo en tu espacio y a la gente de Vuelta a Casa, la editorial de aquí de La Plata que ha hecho posible este trabajo que ha sido bastante extenso y nos ha tenido ocupados durante este último año, Miguel. Digo documental en sentido metafórico, obviamente, pero es como si estuvieras en una sala y fueras contemplando la vida y la obra de esos 100 directores. Bueno, te agradezco. Ha sido la intención del libro, en realidad. Así que me doy por satisfecho si es la impresión que tuviste. Te agradezco mucho esas palabras. Es así. Es así. Vamos con la primera cosa. ¿Cuál ha sido tu evolución creativa literaria de un tiempo hasta ahora, más o menos? Bueno, Miguel, muy productiva, la verdad. Muy fértil, afortunadamente. En el último año he presentado 4 libros. El más inmediato, Sentidos Revelados, que fue un largo y laberíntico ensayo sobre crítica de arte. Es acerca del cual conversamos en este mismo medio hace algunos meses, recordarás, lo cual te agradezco públicamente otra vez. Y bueno, disfrutando del tiempo, disfrutando de la libertad de mi oficio, disfrutando de la creatividad, de los espacios para seguir escribiendo y produciendo obra, es interesante que utilices la palabra evolución en tu pregunta, porque me ha tocado en esta última parte intentar llevar mi escritura hacia otros terrenos, ¿no? Probarme a mí mismo que puedo recurrir a otros métodos, a otras formas, en lo personal. Me gusta mucho indagar en lo que tengo por comunicar. Es mi deber como comunicador. Por otra parte, y durante el último año pandémico, escribí un libro de prosa poética hablando de nuevas formas de comunicar, inédito aún, y que tú, Miguel, gentilmente has prologado. Son relatos emotivos, episódicos, instantes de cada jornada. Fue algo francamente revelador, algo terapéutico también. Y mientras tanto sigo generando contenidos radiales, literarios, lo cual me hace sentir muy a gusto acerca de todo eso que me inspira a poder comunicar en mi medio digital, la revista 7 Artes que dirijo hace 3 años. Así pasó mis días, amigos, sin más remedio que seguir escribiendo mi próximo libro. ¿De qué trata la síntesis tu excelente y maravilloso ensayo cinematográfico y el director de cine, estudio crítico de lenguaje? Bueno, gracias por la adjetivación y los elogios hacia el libro. Bueno, ¿de qué trata en síntesis? Intento rescatar el legado de 100 directores, como su título lo indica. 100 directores imprescindibles que resguardan en sus obras una mirada comprometida no solo con el cine, sino con el mundo que los rodea, ¿no? Hitos insoslayables de la industria, del arte cinematográfico, y para ello me coloco como crítico, ¿no? Como un crítico en el lugar del puente facilitador que pueda acercar a esos artistas al lector, ¿no? A través de concepciones estéticas, marcos intelectuales. Yo entiendo este libro como una guía de comprensión, como un recorte teórico en donde intento humildemente comprobar que el cine testimonia la realidad de la que forma parte. Por eso es un libro pensado para amantes del cine, para estudiantes, para profesionales del medio. Es también mi propia tesis como crítico. Ha sido una gran aventura poder llevarlo a cabo. Y también para neófitos del cine. Sí, es una puerta de entrada, por supuesto. Es una puerta de entrada maravillosa para quienes gusten adentrarse en los mundos del cine que tanto nos fascinan. Puedo recomendarlo en ese sentido también. ¿Cómo surgió el mismo? Bueno, ¿cómo surgió? Como un llamado de las musas, Miguel, como ocurre casi siempre. A ver, intenté duplicar la idea de lo que fue en su momento el libro Grandes Autores de la Historia, que es un volumen que yo editara hace ya 2 años en la colección antológica Dien, que tú conociste,
y en aquel momento eran 60 autores elegidos, ahora son 100 nuevos nombres. Lo escribí durante los primeros meses del año pasado, intenté abarcar la mayor cantidad de cinematografías y estilos y corrientes y épocas posibles, de manera que se dio un libro en forma de mosaico, ¿no? Intento sintetizar cada obra, capturar elementos de la técnica, de la estética de cada director, ejemplificar con el uso en determinadas películas. Es una lista subjetiva. Algunos me van a decir que quedan afuera determinados nombres igualmente pertinentes, pero me parece que los elegidos aportan su esencia al desarrollo y a la evolución del cine en su siglo de vida. Y yo me detengo a estudiar director por director el uso que hacen de la cámara, el aspecto narrativo, algunos cómo trabajan específicamente la puesta en escena, cuestiones, detalles de la música, de la fotografía. Es un gran desafío a este nivel de análisis poder lograr poder didáctico, ¿no? Síntesis. Así que bueno, esa es mi misión. ¿Y qué es para ti la cinefilia? La cinefilia es el motor de este libro, Miguel. La cinefilia, como su palabra lo indica, es el amor al cine. Es un lazo afectivo al que no renunciamos. Es un lazo que se revive cada vez que cumplimos con el ritual que nunca debemos perder de sentarnos a ver una película en una sala oscura. Es amar a las películas que nos llevan a determinado momento de nuestras vidas, amar a esos actores bajo cuya piel quisiéramos estar, a aquellos directores, como es este caso, que nos han maravillado. El cine nos permite ese tipo de vivencias. Y es una usina de fantasías inagotables, ¿no? Y yo creo que mientras esta fascinación no se agote y la magia no nos abandone, seguiremos intentando poner en palabras este nivel de amor y compromiso, que es la familia, por otra parte. El espíritu del poder de síntesis que tiene el cine sobre ideas vivas preexistentes no lo tiene ninguna otra manifestación artística. Bueno, es difícil contestarte esta pregunta, porque las comparaciones a veces suelen ser injustas. El cine es un arte extremadamente joven, si lo comparamos con otras expresiones como la pintura, el teatro, la literatura. Estamos hablando de expresiones, en algunos casos, milenarias. Y el exiguo recorrido del cine, de apenas 125 años, a mí me lleva a pensar que la distancia que otorga el tiempo es sabia a la hora de juzgar como medida en cuanto al cine y cómo este se pronuncia sobre las coordenadas históricas que atravesamos. Por eso, contestando tu pregunta acerca del espíritu y el poder de síntesis que tiene sobre los hechos que ocurren, a mí lo que me interesa rescatar es la capacidad que tiene de captar el espíritu de su tiempo. Una película en 2 horas te puede testimoniar cuestiones que atañen a la condición humana con un alto poder metafórico y simbólico. Y yo no sé si es algo de lo cual carecen otras artes, pero me parece que el cine tiene ese valor de lo instantáneo. Para reflexionar acerca de determinado paradigma, pensemos en lo que está ocurriendo ahora en el mundo o en lo que el cine testimonió durante el siglo XX, ¿no? Esa riqueza conceptual que despierta cada uno de nuestros sentidos. Eso tiene singularmente el cine. Vamos con la segunda cosa. Estamos, amigas y amigos, en Trata de Viente, de Nuestras Letras en Canadá, con un sensacional y magnífico ensayista e investigador que ha escrito un maravilloso y excelente ensayo cinematográfico titulado Cien Directores, Cien Estudio Crítico del Lenguaje, y que ha estado publicado fantásticamente bien la editorial argentina Vuelta a Casa. ¿El western es un género muy genuinamente americano? El western es un género, te diría, inseparable del paradigma cultural norteamericano. Es el género clásico por antonomasia a través del cual hemos podido disfrutar historias situadas en el oeste de fines del siglo XIX. Y el encanto que produce este tipo de películas es lo que nos permite ver todo tipo de connotaciones humanas, sociales, políticas, que se resignifican como valores atemporales. No son exclusivos pertenecientes a esta época histórica que acabo de mencionar. Por eso es el género clásico americano, el que nace desde el sistema de estudios y que ejemplifica los basamentos morales de la sociedad, de aquel tiempo y de este tiempo, porque me parece que es el género que probablemente mejor defina a la industria y a
American Way of Life. Sí, pero que los americanos aprovecharon este filón de Western para falsear la historia. Bueno, pero sí, lo que ocurre es que ha habido, afortunadamente, y es cierto lo que dices, Miguel, ha habido una corriente revisionista a partir de los años 60, un neo-western que se preocupa por desmitificar la mirada prejuiciosa y xenófoba que el western clásico había prefigurado sobre los indios, ¿no? Los bárbaros, los salvajes, los malvados, ¿no? Y engrandeciendo el poderío y la rectitud del hombre blanco. Y hay una época revisionista que afortunadamente se ha ocupado de poner los valores sociales en su justo lugar. ¿Por qué a Charles Chaplin no le agradaba en absoluto hacer eso? No es que no le agradara, es que lo que ocurre más bien que no supo adaptarse. Tuvo que sortear infinitas dificultades estilísticas a las postrimerías del cine mudo, cuando el nuevo formato cinematográfico se adaptaba a la llegada del sonido y buscaba una vertiente más visual. Charles Chaplin, haciendo comedia, imagínate, Miguel, el cambio rotundo que significó, y no obstante se reinventaría, porque hay un puñado de obras maestras que suceden a la llegada del sonido, como es Luces de Ciudad, Tiempos Modernos, El Gran Dictador, Monsieur Verdoux, pero yo, a mí me hace oportuno mencionarte, dado tu pregunta, que más allá de su creatividad inagotable y de la dificultad a la hora de la adaptación, en la transformación de la del arte de hacer películas, del séptimo arte, esta es una coyuntura que tampoco resultó ajena para muchos de los contemporáneos de Charles Chaplin, como por ejemplo otro epítome de la comedia muda como fue Buster Keaton. ¿Existe un grupo de directores que son autores cinematográficos? ¿A tu juicio quiénes estarían en él? Bueno, según la teoría de autor, Miguel, podemos denominar pertenecientes al Olimpo a aquellos directores que sean capaces de verter una mirada del mundo coherente, consecuente, a lo largo de toda la obra, ¿no? Esto es lo que los especialistas de la corriente de Caillat du Cinéma, que fueron aquellos críticos y teóricos que instauraron la idea del Olimpo de directores, esbozaba, ¿no? Ellos decían que como si uno observara película a película eslabones que conforman una gran cadena de obsesiones, miedos, influencias, inquietudes. Bueno, esa mirada profunda del mundo, con ciertas temáticas en común, donde el estilo respeta la forma y la ideología se amolda a la forma y le pertenece, y es consecuente. Bueno, esos son los directores que forman parte del Olimpo, ¿no? Como una serie de principios respetados a rajatabla. Había uno de los teóricos, no recuerdo quién era, creo que era Alexander Astruc, ahora que estoy recordando, que decía que un director debía filmar con una cámara como un escritor dibujaba con su pluma trazos, ¿no? Bueno, eso habla de la singularidad. A mi juicio, el Olimpo es sumamente concurrido. Pero bueno, si tengo que darte un par de nombres, me quedo con Hitchcock, con Orson Welles, con Carl Chabrol, con Clint Eastwood, con Pedro Almodóvar, con Stanley Kubrick, con Martin Scorsese, con Roman Polanski, con Fellini, con Kurosawa, con Ford, con Truffaut, con Godard. Allí podemos, te he nombrado creo que aproximadamente una docena de ellos y creo que les hace justicia la etiqueta de grandes autores. ¿Te ha faltado uno? Dime. ¿Ya Renoir? Sí, ya Renoir. Bueno, me han faltado muchos. Pero, por supuesto, Jean Renoir, claro que sí, el grandísimo director del realismo poético francés, hijo del gran artista plástico, ¿no? El director de La Gran Ilusión y de Las Reglas del Juego, por supuesto. Oye, una pregunta que me viene a la mente. Dime. ¿Y en ese momento no incluirías a alguna mujer? ¿Qué mujer incluirías como directora, como otra cinematográfica? ¿A qué mujer...? Porque las hay, evidentemente, incluidas en ese Olimpo. Por supuesto, las hay, y en el libro 100 directores hay muchas grandes mujeres. Bueno, podría incluir a una de mi tierra, de Argentina, María Luisa Bemberg. Perfecto.
Que me ha dicho María Luisa Temper, ¿es así? María Luisa Temper. La directora de Camila, por ejemplo, una película protagonizada por Imanola Arias. Entre sus obras, ¿cuáles son de María Luisa Temper sus obras más paradigmáticas? ¿Más accesibles? Te recomiendo Sola, te recomiendo Momentos, te recomiendo Camila. Te recomiendo de Eso No Se Habla. Sí, dime. Perfecto, te lo agradezco. Los personajes de Victoria Sica establecen entre sí lazos afectivos debido a las dificultades cotidianas que en sus vidas aparecen. Sí, absolutamente. No solo entre sí, sino lazos afectivos con el público, porque ahí radica el sentido de un movimiento como el neorrealismo, al cual pertenecía De Sica. El público acudía a la sala a identificarse con la historia de vida cotidiana, porque en el neorrealismo, que es un movimiento que surgió a la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, no había héroes individuales, había retratos anónimos de gente común, y el lazo afectivo justamente lo daba la conexión espiritual o moral, si se quiere llamar, ¿no? Inclusive el uso de actores no profesionales favorecía a esa apertura, porque eran historias de lucha, de supervivencia, de camaradería, de solidaridad. Entonces, estas buenas intenciones, bueno, sorteaban toda dificultad premiante circundante de una Europa en ruinas, por supuesto. ¿Una de las características del cine de John Huston es tratar que nada sea demasiado bueno? Depende cómo lo miremos. Lo que ocurre con John Huston es que, hablando de autor, ¿no? Un autor discutido sobre si fue o no fue autor, o solo fue director. Lo que pasa es que uno observa títulos del cine negro, de la más pura cepa, como El Halcón Maltés o La Jungla de Asfalto, de John Huston, y uno puede ver mundos oscuros, profanos, corrompidos, pero lo interesante, más allá del aspecto intimidatorio, o lúgubre de la condición humana, que ha sabido incorporar a sus mundos comicidad y sarcasmo. Entonces, a veces, lo patético puede describir lo atemorizante, como por ejemplo en una de sus últimas películas, El Honor de los Pritzi. Y a veces, la condición humana se hace de absurdos, ¿no? Como en esta película protagonizada por Jack Nicholson. Por eso, Huston no teme burlarse de los códigos morales que rigen a sus criaturas cinematográficas, y es algo que en lo particular yo destaco. ¿Y eso se ve también en A Quiet Man, Un Hombre Tranquilo? A Quiet Man, pero A Quiet Man es de John Ford, no de John Huston. Ah, perdóname, eso yo creía que era John. Perdóname, discúlpame. No, por favor. Bueno. Una de las... vamos con la tercera pausa. Sí. Amigos y amigos internautas, el que tiene boca se equivoca. Y como yo tengo tantas cosas en tantos nombres, pues en este momento me he equivocado, ¿no? He confundido A Quiet Man, que es una deliciosa y grandísima película sobre la sociedad irlandesa, en la cual lo digo, John Wayne está inmenso, pues creía que había sido John, así que les pido por disculpas, respetuosa disculpa, por esta edad mía, que de vez en cuando la suelto y de adelante, como ha sido este caso. Perdóname. Que quiero decir que estamos tan con un maravilloso y sensacional ensayista e investigador que se llama Massimiliano Justo, que además es compañero del equipo de Nuestra Letra Encadenada, y que ha escrito un precioso y magnífico ensayo titulado Si el director de cine, ensayo crítico de lenguaje, que he editado extraordinariamente bien, la editorial Vuelta a Casa. ¿De dónde se alimenta el cine de Woody Allen? Gracias, Miguel. Gracias. Antes de contestarte la pregunta acerca de Woody, gracias por convocarme semana a semana, te lo digo al aire, con la bitácora del Curioso Aprendiz, que es una columna que disfruto muchísimo, hablando sobre todo el arte y la cultura, que es de mi interés. Un abrazo a Vuelta a Casa por la publicación de este libro y el apoyo a Sergio y a Nicolás incondicional. Y no te preocupes por la rata con... Mira, porque ¿sabes qué te ocurrió? Tenías tres John. Tenías a John Wayne, a John Ford y a John Huston, así que podía fallar, amigo, podía fallar. Y me di y
problema. La pata, porque normal es fallarse. ¿Sabes qué, gente? Punto suspensivo, ¿verdad? Sí. Y por casualidad, pues hay que aclararlo, ¿no? Que es meter... Matiza. Es mejor matizador para que los efluvios mentales de ciertas personas pues se vayan por otro delantero. Eso es el preciso matizar. Muy bien. Te pregunta, ¿metí la pata en el cobro? ¿Metí la pata en el cobro? Bueno, sí, evidentemente me voy a haber equivocado. Que me gustaría que me dijeras que no se alimenta el cine de Woody Allen. Bueno, el querido Woody Allen, el adorado Woody Allen, de un cineasta que forma parte del Olimpo en mi corazón, principalmente se alimenta de sus neurosis, de sus fobias, de sus histerias, de sus obsesiones, esas que nos enternecerán por siempre y que generarán empatía. Se alimenta también de su amada ciudad de New York, ¿no? Una urbe que supo radiografiar como nadie, con perdón de Spike Lee lo digo, otro cineasta que me maravilla. Se alimenta del jazz, las clásicas melodías del jazz, del cine de autor, de la Nouvelle Vague, del existencialismo de Bergman, de la condición moral en Dostoyevsky, de la teoría freudiana. Tantas y tantas fuentes tiene Woody Allen, y de sus musas, principalmente, por supuesto, Diane Keaton, Mia Farrow, Scarlett Johansson, en la actualidad. Las actuaciones universales se reflejan en la protagonista de Ida Lupino. Bueno, lo que ocurre con Ida Lupino son dos cuestiones. Que, en primer lugar, hay cineastas que tienen el ton de reflexionar con profundidad y con atemporalidad acerca de la condición humana. Y el de Lupino, esto es lo que ocurre, que es un talento subestimado. Yo creo que si Lupino hoy viviera sería una de las grandes cineastas de su tiempo. Y el cine de Ida es un cine verista, es un cine que rescata lo atávico de la humanidad. Entonces yo creo que estos personajes que podemos ver en sus películas cotidianos, con problemáticas verosímiles y reconocibles, no envejecen jamás. Entonces, lo abstracto sí es universal y pertinente ahora o hace 50 años cuando filmaba Lupino. Y Lupino, lo que tuvo de interesante también su obra es que lo llevó hacia su terreno de interés, como eran temáticas de reivindicación feminista, lo cual la convierte en una pionera. ¿Jane Campion trata de que completamos la soledad que valga a sus intérpretes? La neozelandesa Jane Campion, otra artista subestimada. Yo te si pudiera elegirte, Miguel, te diría que pudiéramos tomar La lección de piano, Retrato de una dama o En carne viva, sus tres películas a mis juicios fundamentales. Y la distancia emotiva con la que nos muestra la realidad de sus personajes respecto al entorno nos lleva a comprender aquella soledad que tú mencionas. Y también está el artilugio para mostrarlo, ¿no? Y eso es muy inteligente, como lo hace Campion, porque a veces se trata de personajes en sensación de cautiverio y que se traslada el cautiverio físico al cautiverio emocional, a la prisión emocional. Entonces, ese apego nos hace palpar la soledad. De manera que sí. ¿La memoria es el mejor pilar para edificar la realidad a la que pertenece? Bueno, la memoria a veces nos juega malas pasadas. Aquí tenemos a un ícono de nuestro rock en Argentina, Indio Solari, que dice que los recuerdos mienten un poco. Fíjate yo, a veces podemos confundir el título de alguna película, olvidar el crédito de tal o cual actor en determinada película. Pero, sin embargo, y por esas cuestiones mágicas, hay escenas que permanecen por siempre. Y esto tiene que ver con lo que te comentaba algunas preguntas atrás acerca de la cinefilia, ¿no? La memoria emotiva se va edificando, interpreto yo, en esos instantes hechos de celuloide, hechos de trozos de película, de trozos de vida, que trazan puntos de conexión muy fuertes con nuestra propia historia. A mí me gusta hacer la analogía, Miguel, ya que estamos abundando en metáforas y simbolismos del cine, con Rosebud, ¿no? Este Rosebud
que significaba la vida del Charles Foster Kane de Citizen Kane, la película de Orson Welles, o esa Magdalena Proustiana, ¿no?, de En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Hay elementos que resignifican toda una vida, y el cine mismo asesora en su memoria el tránsito del hombre de su tiempo. Como decíamos recién también en otra de sus consultas, la virtud del cine para testimoniar el tiempo que estamos transcurriendo es un magnífico testimonio. Y en la memoria también, y aquí digamos divido mi respuesta en tres aspectos fundamentales, y el tercero sería algo indivisible al cine, como son los sueños, ¿no? Vaya si los laberintos oníricos y el inconsciente no representan a las ficciones mismas. Por eso yo creo que, contestando tu pregunta, me parece que la memoria cinéfila sabe guardar aquello que realmente vale la pena. Esta pregunta la ha sacado de la exposición. ¿Cómo? Esta pregunta ha sacado de tu exposición acerca del gran grandísimo director mexicano, Alfonso Cuarón. Claro, porque sí, es cierto. Recordando lo que escribí acerca de Cuarón, hablaba acerca de la memoria, me extiendo un minutito más para contestarte esta pregunta, con respecto a su película más autobiográfica, más autorreferencial, que fue Roma, claro. Película en blanco y negro que filmara Cuarón hace algunos años, que obtuviera muchos premios, sobre todo en la academia, y que fuera un testimonio en blanco y negro de su juventud, de su niñez, en el barrio Roma de la Ciudad de México DF, donde él se criara. De manera que la película Roma casi que podría sustentar la hipótesis que te acabo de con la cual me acabo de explayar en mi respuesta. Otro de los grandes premios que tuvo José Cuarón fue la muestra de Venecia. Exactamente, claro que sí, muy bien, gracias por recordarlo. Y fue, creo recordar, antes, en el 2019, antes de la pandemia, creo recordar. Sí, porque la película se estrenó en 2018. En 2019 fue la muestra de Venecia. Claro que sí. Que tu venidera creación literaria cambiara el rumbo hasta ahora seguido por ti. Bueno, sí, en parte sí. Te cuento, Miguel, en qué tramo me encuentro en este momento en mi labor como escritor. Estoy a punto de estrenar, quizás esto te sorprenda porque no lo hemos charlado, estoy a punto de estrenar mi primer libro de fotografía. ¡Qué bueno! Sí, es un libro, es un catálogo curado por mí, con más de 250 fotos que tomara a lo largo de los últimos 10 años de mi vida. Es un proyecto que quiero mucho, que se llama El asombro se parece a una fotografía. Es un libro que no va a tener tirada comercial, va a ser una exclusivísima y reducida tirada en papel, va a estar en formato digital de forma gratuita, se va a poder visibilizar en las redes. Es un camino creativo inexplorado, la fotografía, para mí, en cuanto a publicar material, pero es un abordaje creativo, el arte fotográfico, en el cual yo transité, como te digo, durante los últimos 10 años, y tenía la imperiosa necesidad de hacer obra con ello. Y me tiene sumamente entusiasmado. Y en lo que respecta a lo estrictamente literario, continúo abordando la faceta ensayística, que por la que tú me conoces, que es tan cómodo me sienta, ¿no? Los mundos del cine. Y te voy a contar algo al respecto, siempre que cerramos nuestra charla, a lo largo de las 4 o 5 veces ya que estoy aquí de invitado, que es un honor poder estar en tu programa y poder llevar a toda España, aquí desde Argentina, mis rumbos literarios en la escritura, y siempre cierro cada entrevista contándote cuál va a ser el próximo paso, casi a modo de primicia. Y te quiero contar, Miguel, que yo me sentía en la... ¿Cómo te puedo decir? En la necesidad, sentía que me debía a mí mismo escribir un libro acerca de las grandes estrellas, porque yo venía escribiendo sobre directores, sobre películas, sobre movimientos, pero nunca había escrito un libro sobre los grandes actores y actrices que me maravillaron desde muy pequeño, que fue, te diría, mi puerta de entrada al mundo del cine,
fue enamorarme de esas grandes estrellas. Y a falta de uno, escribí dos libros. Lo que hice fue investigar durante todo el año pasado la historia de vida y obra de 600 grandes estrellas de todos los tiempos y latitudes. 600. Fue un trabajo colosal, pero también fue un trabajo, digamos, que me exigió más que ningún otro mi poder de síntesis, porque me propuse compendiar en apenas 10, 12 o 15 líneas la esencia de una carrera cinematográfica. De manera que no intento hacer un Wikipedia, ¿se entiende? No intenta hacer un diccionario de actores y actrices, sino más bien una semblanza sumamente singular de cada una de ellas. Y así es como nació el díptico Grandes Estrellas de Cine, Héroes y Villanos y Divas Fatales, que va a ver la luz en enero próximo, algunos meses antes que el libro de poesías que tan gentilmente me prologaste, que se llama Esto lo estoy escribiendo mañana, y que está un poquitín demorado, pero va a llegar finalmente en algún momento del año que viene a las librerías. Y bueno, en estos meses me encuentro en plena etapa de corrección y diseño de ambos proyectos para la versión final, que como sabrás, Miguel, y porque eres un conocedor del ámbito, los tiempos literarios son arduos, los procesos son extensos, a veces pasamos un año escribiendo un libro y tenemos que esperar otro año más para verlo publicado, porque los procesos de edición, de corrección, demandan toda esta serie de etapas que, bueno, a veces juegan un poquitito con nuestra ansiedad, pero creo que gracias al trabajo de vuelta a casa, estos libros llegarán finalmente a su debido tiempo. Y bueno, concretarlos ha sido un viaje emotivo sumamente conmovedor, por las razones que te comento. Así que siempre con proyectos por delante, tratando de dar mi mejor versión como escritor, que sea un poquitito mejor cada día, llegar a nuevos lectores, a nuevas miradas, a nuevas manos mis libros, lo cual es un gran desafío desde la escritura independiente, pero por eso, sembrar la semilla, recoger los frutos y tratar de ser un poquitito mejor mañana que hoy, un poquitito mejor hoy de lo que fuimos ayer, es nuestra misión y nuestra obligación como seres creativos, como comunicadores. Así que humildemente intento probarme a mí mismo que puedo seguir haciendo esto un tiempo más, mientras la suerte me lo permita. Así que bueno, así estamos. Pues nada, vamos con la última cosa. Gracias, amigo. Maximiliano Augusto, muchas gracias por estar aquí en todas nuestras letras encadenadas. Ya sabes lo que nos tienes y hasta cuando tú quieras. Te mandamos un gran abrazo desde todas nuestras letras encadenadas. Oh, Miguel Ángel, bueno. Gran compañero y amigo. Muchas gracias. Déjame despedirte, déjame saludarte a ti y a todo tu equipo. Gracias por hacerme sentir como en casa. Evidentemente, cada 3 o 4 meses nos encontramos con alguno de mis lanzamientos literarios y tienes la enorme amabilidad y generosidad de darme el espacio al aire para presentar, como hoy es el caso de este libro que quiero mucho, que es 100 directores de cine, que los invito a conocer. De manera que te agradezco, Miguel, que seas un puente para que pueda acercarle mis libros a la gente. Así que muchísimas gracias por tu espacio. Un abrazo fraternal, amigo, desde aquí, desde el otro lado del océano. Muy cálido que llegue hasta allí y nos encontramos muy prontito. Seguramente tendré más novedades el año próximo para que compartamos y estamos semana a semana en Letras Encadenadas. Así que un fuerte abrazo. Gracias por todo, Miguel. Muchas gracias a ti. Suerte. Gracias, amigo. Igualmente. Fuerte abrazo. Gracias.